Programa 11. Diseño de estudios estadísticos. En este programa se mostrará el diseño y la aplicación de un estudio estadístico. Estamos en la nueva cocina económica de Leonardo. Acaba de inaugurar este negocio y necesita decidir de los 10 guisados que mejor sabe preparar, 5 para ofrecer a sus clientes de lunes a viernes. Su intención es que haya un guisado diferente cada día. ¿Cómo podría Leonardo obtener la selección de platillos que satisfaga la mayor cantidad de clientes posible? Para resolver el problema, Leonardo necesita información que no tiene en este momento. Para empezar, ¿qué platillos le gustarán más a sus clientes? Necesita un estudio que le proporcione información confiable y útil. En un estudio estadístico lo primero que se define es qué se va a medir, a qué población se va a medir, cuándo se va a medir y cómo se va a medir. Pero lo importante es saber qué se va a medir, qué se quiere medir en una población. Realmente un estudio estadístico no puede llevarse a cabo por sí solo, sino siempre responde a la necesidad de investigación o de saber de un grupo de personas que pueden ser médicos, pueden ser maestros, pueden ser sociólogos, puede ser el gobierno mismo. Es decir, el estudio estadístico responde a la necesidad de medir algo y ese algo un grupo interesado lo define. ¿Qué quiere medir? Leonardo está pensando algunas alternativas para recopilar información. ¿Qué se te ocurriría hacer a ti? Leonardo se pregunta cómo obtener la información necesaria. Primero pensó que convenía averiguar qué platillos se pedían más en otras fondas, o darle a probar los 10 platillos a sus empleados y pedirle su opinión. Después de pensarlo bien, optó por hacer una encuesta con los primeros comensales que llegaran a la cocina económica. Dependiendo del estudio estadístico, se recurre a diferentes fuentes para recabar información. De los resultados obtenidos con instrumentos de medición, como en laboratorios o estaciones meteorológicas, de información ya existente en artículos científicos, libros u otras fuentes. Uno de los mecanismos más utilizados para obtener información de un determinado grupo de personas es la encuesta. Para que la encuesta sea útil, es necesario diseñar previamente un plan. La encuesta debe hacerse en varios días. ¿A qué población va dirigida? ¿Qué se va a preguntar? De modo contrario, podríamos obtener respuestas como estas. Tiene buena sazón y está picosito. Tiene una combinación perfecta entre la salsa, las aceitunas y las alcaparras. Está excelente. Creo que está muy grasoso para mi gusto. En mi opinión le falta un poquito de condimentos y sal. Me gustó mucho. No me gustó mucho. Me gustó bastante. Más o menos. Se pueden hacer muchos tipos de preguntas. Sin embargo, no todas las respuestas que nos dieron nos pueden proporcionar datos útiles y confiables. La pregunta, ¿cómo describe el sabor de este platillo?, genera respuestas muy vagas que variarán demasiado entre los encuestados. No permite sacar conclusiones. Las preguntas tienen que estar bien formuladas para que nos proporcionen datos confiables. Leonardo decidió que los comensales calificaran al platillo con una de tres posibilidades: excelente, bueno o regular. El número de preguntas responde a quién se va a hacer. ¿Cuántas preguntas se van a hacer? Depende qué se va a medir, pero sobre todo a quién se va a medir. No es lo mismo entrevistar a un alumno de secundaria que entrevistar a un maestro o entrevistar a un dueño de un rancho o a un dueño de una tienda o a una ama de casa o a un grupo de abogados. Depende a quién se les va a preguntar el número y el tiempo de que se dispone. Tiene que ser lo suficiente, el número tiene que ser lo suficiente para obtener la información, pero no demasiado extenso,
porque entonces se pierde interés en quien contesta y las respuestas ya no son útiles. Cuando ya tenemos preparada la encuesta, es necesario definir el número de personas a entrevistar. ¿Cuántas personas son suficientes para que la información obtenida sea confiable? ¿12? ¿13? ¿Un millón? Leonardo decidió que un número suficiente de personas a entrevistar serían 200. Preparó un platillo diferente durante 10 días para pedirle a 20 comensales su calificación. Este conjunto de comensales constituyen la muestra estadística. Al final, va a escoger los 5 platillos de mayor aceptación para preparar uno diferente cada día, de lunes a viernes. La alternativa que se usa en todas las encuestas a nivel nacional, la población se particiona. Generalmente, aunque no siempre, se particiona por estados, luego por municipios y al interior de los municipios por localidades. Y aún así se puede ir a niveles más bajitos a particionar por manzanas o localidades, que es en el medio rural. Pero siempre es particionar a la población, tomar la información por partes y luego volverla. Ya la información se combina para obtener un resultado global a nivel nacional, por ejemplo. Si yo solamente entrevisto a los jóvenes de Oaxaca y no incluyo a los de Chihuahua y quiero hacer una inferencia a nivel nacional, no es válido. Podría yo estar infiriendo a nivel Oaxaca, pero no a nivel nacional. Tiene que incluirse todas las partecitas. Leonardo recopiló las respuestas que dieron los comensales en una tabla. Analizó los resultados para obtener la decisión correcta. Luego, marcó los platillos cuya respuesta más frecuente fue excelente. Encontró que 4 platillos tenían esta mención con mayor frecuencia: el pollo con mole, las enchiladas verdes, las pechugas empanizadas y el pescado a la veracruzana. Para encontrar el quinto guisado, seleccionó entre los restantes el que tuviera la calificación de bueno con mayor frecuencia. De acuerdo a los datos recopilados, el guisado fue pollo a la poblana. Bueno, son 3 pasos principales. El primero es vaciar la información a una forma electrónica. Esto es del papel a un archivo de cómputo para poderse trabajar, sumar, restar. Un primer paso es, una vez que la información se tiene grabada de forma magnética y se puede trabajar y se puede sumar y se puede restar, antes se tiene que limpiar, se tiene que eliminar errores que se han cometido a la hora de recabar la información. El segundo paso es el procesar la información, es decir, hacer los cálculos para obtener medidas resumen, como un promedio sería. Y el tercer paso es presentarla. ¿Cómo presentarla? Y también cómo presentarla depende de quién va a leer esa información. Hoy vimos cómo Leonardo formuló y aplicó un estudio estadístico para saber qué platillos incluir en su menú. Pensó en la mejor manera de encontrar los datos que necesitaba, diseñó las preguntas de una encuesta e interpretó los resultados. De forma alternativa, Leonardo pudo haber asignado un valor a cada calificación. Por ejemplo, dar a la calificación de excelente el valor de 3, a la de bueno el valor 2 y a regular 1. Y después, sumar las puntuaciones obtenidas. Los 5 platillos escogidos serían aquellos con valor más alto. ¿Habría cambiado en algo la selección de platillos de Leonardo?